Bien, bueno, para empezar, lo voy a repasar lo que estamos haciendo. Ustedes bien saben lo que estamos haciendo, pero bueno, agregar algunas cosas nuevas. Bueno, nuevas porque todavía no lo hemos contado, yo creo que acá por Zoom, pero sí por a través de WhatsApp estuvimos informando esto, ¿no? Y bueno, para compartir, tengo, o sea, como decía, para repasar lo que estamos haciendo, comentarle algunas ideas y al final, bueno, para alentarnos más firmemente, tengo un salmo para compartirle, así que, bueno, espero que sea de bendición. Primero, voy a repasarle, contarles que la escuelita va bien, tenemos muchos chicos. Todos los días, o sea, todos los sábados llegan chicos nuevos, en medida de que se hace la publicación, a veces, o sea, se comparte los estados, lo que estamos haciendo, o en el Face también. A través de eso la gente ve y le gusta mucho y los manda a sus hijos, y los chicos, una vez que llegan ahí, se vuelven locos, así es. Bueno, le gusta un montón, ¿no? Y no, pues no quieren salir, después los padres dicen, ¿por qué no hacen todos los días de la semana y todas esas cosas? A veces son cosas lindas. Y eso nos hace bien y bueno, justamente ayer estuvimos hablando estaba hablando con un policía también que tiene sus hijos y me dijo que ahora el próximo sábado lo iba a mandar porque estaba viendo los estados. Y está viendo lo que estamos haciendo. Me preguntó de qué es lo que hablamos y conté cuál es lo principal, la idea principal, y pues sobre todo después, bueno, le dije que se incluye mucho, se habla mucho de los valores, y bueno, le gustó mucho, me dijo que se iba a mandar a sus chicos. Cambiamos el horario, estábamos haciendo a las 4 de la tarde, pero ustedes saben que en esta época hace mucho calor, así que cambiamos. También nos hace bien a nosotros, porque si empezamos a las 4 de la tarde con la escuelita, nosotros tenemos que salir más tarde, a 3 y media, tenemos que estar allí, si dejan, ya hemos dejado yo, si no tenemos que ir más temprano. Pero bueno, estamos haciendo, tratar de, después de cada clase, de lo más limpio posible, aunque no, la limpieza dura a veces cuando hay tierra, una semana no dura, hay que hacer un repaso antes de volver después. Pero bueno, se nos hacía pesado, estábamos de a pies y salir a las 3:30 de la tarde, a las 3, cuando hacía 40 grados calor, por ahí era difícil, ¿no? Entonces le dije que podíamos cambiar de horario. Cambiamos, así que estamos empezando. Ahora este el segundo sábado que hicimos desde las 5 de la tarde hasta las 7, que a los chicos les gustó y vino muy bien eso. Y van más chicos también, porque a esa hora ya baja el sol. Fue una idea muy positiva en esa parte. Bueno, después, que agregamos, como nosotros nos estamos congregando ahí en la iglesia que estábamos viendo, decidimos reunirnos los días viernes a la noche, ahí en la fundación, con los compañeros que estamos trabajando, llevando adelante el comedor, y invitamos a otras personas más también. Así que, bueno, no, vamos de a poquito, no queremos llenarnos con mucha gente, pero la idea es esa después, ¿no? Pero estamos bien, los viernes nos unimos a las 20 horas, estamos una hora y media ahí, bueno, charlamos, compartimos algo, le preguntamos la situación de cada persona, lo que está viviendo, si necesita algo, lo que sea. Las ayudas que está a nuestro alcance y bueno, después compartimos la palabra, alguna porción de la palabra llevamos para compartir.
Se canta, John toca algo la guitarra y está acompañando con eso. Así que eso también es algo nuevo que estamos haciendo. Y los domingos, bueno, seguimos con el comedor. Seguimos con el comedor. Ahora justamente, ya hace dos domingos pasados ya, vi que estaba como que sobrando la comida. Ahora el último domingo sobró un poco más, porque no fue la cantidad de gente. Bueno, y me di cuenta que, bueno, es por el tema que acá en la época, cuando hay elecciones, se acostumbra a hacer las ollas, así, las ollas populares que les llaman. Así que ahora lo están haciendo en todas las comunidades y eso disminuyó bastante la gente. Y para que venga a buscarlo, porque la mayoría era que venía, era de acá del Campo Libre y otro de acá al lado del basurero. Y bueno, justamente ahora ya pasaron a hacer también para ahí, les cocinan ahí, y ahora en esta semana lo van a hacer, por lo menos estuve averiguando y viendo que lo van a hacer tres veces pues, en la semana. Así que bueno. Y nos hizo bien también nosotros eso, porque podemos descansar. Hemos decidido no hacer ahora el próximo domingo, no vamos a cocinar. Hice un cartelito ahí, puse en el polideportivo avisando, y bueno, y también lo avisé por el estado, le avisé a la gente personalmente, que me pude juntar de los que iban. Y así que, bueno, no vamos a cocinar porque son las elecciones, todavía va a estar. Y yo calculo que después de las elecciones no sé si, no creo que lo sigan haciendo, así que bueno, ahí vamos a seguir nosotros, dándole ahí una ayuda a la gente que les falta la comida. Tenemos pensado también finalizar, todo depende, vamos a ver cómo va la cosa, seguramente vamos a finalizar el comedor juntamente con la escuelita. Vamos a ver la idea, vamos a ver qué dice el señor. Y si vemos que hay mucha necesidad en alguno, por lo menos reduciremos un poco y bien, vamos, eso lo vamos a planear ahora, vamos a ver más adelante. Después, bueno, con el viaje de Romy, saben que está. Ella en realidad fue ahí en el grupo donde estamos, o sea, donde estamos, el grupo de que estamos cocinando. Se sumó una chica hace poco que se llama Dayana. Bueno, ella estuvo, el marido de ella cometió un error y bueno, después estuvo preso. Y bueno, tenía bastante tiempo y bueno, él en el Señor ahí se reconcilió con el Señor, con el Señor. Todo, bueno, ya iba en la iglesia antes, tenía conocimiento. Pero bueno, el testimonio mayor es que él tenía 10 años, no sé, algo así tenía. Así que le reducieron un montón por el comportamiento, porque él a través de la palabra pudo encontrar sabiduría, pudo saber cómo sobrellevar la situación y ese buen comportamiento que él logró a través, pues él lo dice sin duda, porque a través de la Biblia ha encontrado mucho conocimiento y supo aprovecharlo para comportarse y bueno, eso también le daba fuerza de tal punto que se sentía muy bien, que le dio ganas de estudiar y bueno, y él estudiando ahí, aprobando materias, cada materia que aprobaba se le reducían los años y así que bueno, todo eso, una gran bendición, lo cuento como testimonio, porque él dice que es por eso y yo no tengo ni la menor duda que nosotros a través del Señor siempre somos restaurados y nos renueva y nos da fuerza. Muestra que él nos puede ayudar a salir adelante. Y le reducieron bastante tiempo y bueno, y ahora ayer ya le cedieron la libertad
Y bueno, justo ella lo había invitado a Romy para que la acompañe, y Romy no fue nada, o sea, fue exclusivamente por eso, pero también algo por esa parte. Pero la idea principal de Romy era juntarse y ver, visitar a esta gente que lo estamos ayudando, que están también ustedes ayudándolo, Ruth, David, el resto de los hermanos. Ahí en Jujuy, que es la hermana y el padre de Johnny, del chico que está acá con nosotros. Y bueno, ella quería ir porque nos dimos cuenta que su hermana, si bien estaba dispuesta a aceptar al Señor y esas cosas, tenía esas dudas, ¿no es cierto? Tenía esas dudas de que sí, que un día estaba bien, de que un día estaba decidida. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta y sentíamos que era bueno que ella pueda ir y visitarlo. Y bueno, y fue así que llegó hasta ahí, estuvo con ella, los alentó, están, y bueno, y se lo ve que me contó ella que se sintieron muy bien. Así que bueno, toda esa esperanza de que ella, esa chica, se convierta por completo a los pies del Señor para que pueda salir de la situación que está viviendo. Si bien su papá es pastor, pero bueno, ustedes saben cómo es, ¿viste? Puede ser pastor, pero los hijos a veces, ya cuando son grandes, toman sus decisiones. Así que, fue bueno, estoy contento porque el viaje hasta ahora es muy bien. Hoy tuvieron también, ayer estuvieron visitando ahí a sus hermanos, hoy Dayana la llevó, así que. Y Johnny acá está bien, se está recuperando, encontró trabajo, Lucas también, me gusta. Está muy, muy positiva, tiene otro pensamiento, otro ánimo. Siempre y cuando viene aquí, le comparto lo del Señor, así que está bien, Lucas está bien, se están recuperando y bueno, le pido que sigan orando por eso. Después nosotros tenía para compartirle también, como ustedes saben que nosotros, o sea, le dije que no estábamos diezmando, congregando. Estuvimos hablando con Romy así que decidimos a. Estábamos hablando y Luca también nos escuchó el comentario, eso de que como no estamos poniendo el diezmo, o sea, lo estamos separando, pero no lo estamos entregando y no sabíamos qué íbamos a hacer, estábamos orando al Señor y bueno, llegamos a la conclusión que vamos a empezar a juntar todas las ofrendas y los diezmos. Los diezmos y bueno, vamos a ponerlo a disposición de las necesidades de la fundación, ¿no? O sea, digo de la fundación, que ese dinero sea destinado para hacer algunas mejoras en el polideportivo o si en la escuelita necesitamos algo, estamos pensando ver si hacemos el techo, queremos hacer el piso también, así que vamos a. Ahora cuando venga Romy, el próximo viernes nos juntamos, vamos a tocar el tema, tenemos que buscar alguna persona para a ver si es que se hace cargo de. Queremos organizar así tipo una comisión, ¿no es cierto? Y que todo el grupo sepa de lo que se junta, de lo que se mueve. Queremos claridad en esas cosas y a ver lo que podamos recaudar, siempre que sea para seguir mejorando acá a donde estamos. Y bueno, después tenía para contarles que Johnny también se ofreció con Luca para cortar el pasto voluntariamente. Johnny me dice que ese pasto hay que cortarlo una vez a la semana, cosa que Ramiro no lo está haciendo. A veces nos toca ir a los sábados y el pasto está alto. Ramiro por ahí no tiene tiempo, es solo, también es muy entendible. Y así que Johnny y Lucas están ofreciendo como se van a comprometer
con eso de quitarse ellos del pasto para y no, bueno, no van a cobrar nada, lo van a hacer voluntariamente, porque ellos quieren un lugar también para ayudar, ¿no? Y como Luca no nos puede ayudar todavía en el tema de la escuelita y esas cosas, entonces cortar el pasto ahí no viene bien. Después tenía, bueno, hay mucho para ese punto más importante que tenía para compartirles. Bueno, para terminar, quería compartirles Salmo 146, porque encontré algo de lo que me preguntaba yo. Bueno, no, pero no preguntarme, sino que a través de mí mismo yo encontraba que el Señor siempre nos fortalece y todo lo que hacemos nos hace bien. O sea, todo lo que hacemos por Él nos da fuerzas bueno, y estar en contacto con Él nos corta, no hay límite para seguir creciendo. Cosa que nosotros lo sentíamos ahí cuando estábamos congregando acá. Otra vez reitero, no tengo ningún problema. Nosotros no salimos de ahí porque nos peleamos con los hermanos, inclusive seguimos teniendo esa misma cordialidad de amistad con ellos. No hay ningún rencor, estamos muy bien con ellos. Bueno, ahora estuvimos ayudando también para la pastora en todo lo que hemos podido, así que bueno, pero yo no salí de ahí, no salimos nosotros de ahí por ningún problema, sino que nosotros vimos que el Señor nos iba a acompañar y que nos demandó una tarea y queríamos sentirnos libres, que solamente el Señor nos guíe y bueno, y con la ayuda de ustedes también, por supuesto. Y tenemos esa confianza de que, y queríamos ser abrir y que sea un lugar más donde la gente tenga oportunidad de conocer al Señor. Lo que yo cada día me gozo es que todos los días, o sea, todos los sábados llegan chicos nuevos y conocen del Señor. Eso no, y yo sé que eso también a ustedes les va a sentir bien, porque el chico que empieza a tener conocimiento del Señor, ha encontrado un tesoro maravilloso, y al ver que chicos que sus padres no congregan en ningún lado y que aparentemente están lejos ellos de tener conocimiento del Señor, ellos van ahí, aunque sus papás no van, pero bueno, ellos pueden saber y aprender a conocerlo a Jesús. Así que eso es algo bueno y eso nos seguir adelante. Y en el Salmo 146 ahí encontramos que dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Todos sabemos que al cantar y alabar, encontramos a veces rompemos ese hielo que hay a veces en nuestras vidas, o a veces vamos cansados, vamos agobiados, y siempre cuando vamos y empezamos a cantar y a alabar, eso todo se rompe, ¿no? Y yo decía, ¿por qué será que estamos allá, no estamos yendo ahí reunirnos los viernes? Y yo aquí encontraba que no es ningún error de lo que nosotros estamos haciendo, juntarnos allá los días viernes, compartir y encontrar conocimiento del Señor y poderlo alabar, cantar un momento. Quizás no lo hacemos con un mejor instrumento, no cantamos bien, pero bueno, con lo que nos sale, alabamos a Dios y bueno, pero esa es la alabanza con el canto. Yo digo, alabar a Dios y darle gracia
es también lo que estamos haciendo nosotros con los trabajos que estamos haciendo, con la obra que estamos llevando. Para mí esa es una forma también de alabar todos los días al Señor, con hechos, ¿no es cierto? Trabajando para Él, que eso también nos hace bien y nosotros cada día descubrimos que vamos a trabajar para Él y volvemos reconfortados, volvemos nuevos, volvemos porque nos encontramos con los chicos, cuando le hablas del Señor, ellos te prestan atención, te llama la atención, te preguntan y que ellos te pregunten sobre lo que es Dios, de lo que es Jesús, si les interesa, eso a nosotros nos gusta porque esa es la misión que nosotros tenemos, hablarle del Señor. Y eso nos hace bien. Y también reunirnos ahí, como dije, no solo por reunirnos, sino que le hacemos bien a las familias que a veces, como decía Ruth, están solas o acompañadas, algunas acompañadas, pero mal acompañadas porque no tienen un buen compañero, ya sea en la pareja o en los hijos o en cualquier lugar, pero nosotros al juntarnos ahí, vemos que le hacemos bien porque le podemos ayudarlo también, ofrecerle una ayuda y darle, por sobre todas las cosas, darle ánimo. Y también compartirle una palabra y decirle que a través del Señor y con su palabra podemos salir adelante. Así que es bueno lo que estamos haciendo, de eso no tengo duda. Es todo porque el Señor nos fortalece. Fortalece y vimos que a través también yo decía, a través de la alabanza se nos va nuestra frustración, los problemas, tanto cuando cantás o cuando trabajás para el Señor, no tenés tiempo para pensar tanto en los problemas, te enfoca más en el Señor y bueno, eso es lo mejor. A veces Romy, por ahí en algunas ocasiones me contaba de que había escuchado que un hermano no estaba de acuerdo con lo que nosotros estábamos haciendo y le dije, mira, tenemos que ocupar de otra cosa nosotros. No, si alguien te contó, bueno, escucharlo por respeto, pero no, ocupate de otra cosa. Trata de enfocar tu mente en las cosas de Dios y en lo que estamos haciendo y vas a ver que te vas a olvidar y no vas a tiempo para analizar lo que otra persona dice. Sin embargo, este tiempo a mí también, por eso digo, yo no me siento y cada vez no me siento equivocado de lo que he hecho, porque cada día, cada cosa que vamos haciendo, vamos aprendiendo y el Señor nos va hablando y bueno, y nos sentimos más libres, entonces que no tenemos límites, no tenemos límites, sino que cada cosa que hacemos es una puerta más que se va abriendo y vamos viendo nuestra capacidad y vamos viendo el poder y la sabiduría del Señor que se manifiesta cuando nosotros les pedimos. Así que eso nos hace bien. Después, para terminar, por supuesto, después sigue, ¿no? Yo se lo he leído dos versículos nomás del capítulo 146, pero en lo último, quería remarcar un poquito porque hay algo hermoso en el 8 que dice, Jehová abre los ojos, un poquito más arriba dice, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación, aleluya. Ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Me gusta el último que dice, servimos a un Dios eterno de generación en generación.
quiere decir que la obra que nosotros estamos haciendo tiene que, la tenemos que hacer, tratar de hacer la mejor manera para que quede fundada y cuando nosotros no estemos ya en este lugar, pueda seguir, porque el Dios es eterno y su obra, por más que nosotros nos vamos, va a seguir. Entonces, la idea es tratar de hacer lo mejor posible, dejarla lo más firme posible para que continúe, porque seguir. Y yo veo que yo no quiero decir nada, que ustedes ya se van, ¿no? Con la edad que tienen, pero nosotros cada vez que analizamos y vemos todo lo que hicieron, han dejado un fundamento hermoso hasta ahora, firme. Tanto Ru, David y Mary, Oscar con la escuelita nos han dejado una base muy linda que no nos complicó nosotros para seguirla. En cuanto a la escuelita, no, ya estaba todo marcado, el camino estaba abierto y simplemente nosotros lo que estamos haciendo hoy es tratar de cuidarla y tratar de mejorar. Para que esto siga creciendo y cada vez sean más los chicos que puedan llegar. Y tanto en la construcción, en lo material también, con su esfuerzo, no hay nada para decir. Yo creo que han hecho mucho más de lo que a veces se han imaginado. Y así que, bueno, la idea es tratar de que podamos seguir cada día y que el Señor nos guíe. Era lo que tenía que compartirle. Hasta aquí.